Cuarto, tonificar y dispersar por rápida inserción y extracción de la aguja lenta. Se aplica como técnica tonificante si primero la aguja está insertada superficialmente y luego profundamente. De otro modo, es técnica dispersante cuando la aguja está insertada primero profundamente y luego superficialmente. Tres inserciones y una extracción cuando es técnica tonificante, mientras que una inserción y tres extracciones es para dispersar. La técnica tonificante por lenta inserción y rápida extracción de la aguja. Cuando se aplica una manipulación a la aguja, debe obtenerse la llegada del ki en un nivel superficial. Luego insertar la aguja lentamente hasta una cierta profundidad. Cuando la aguja es extraída, debería ser levantada velozmente hacia la piel. Tres inserciones y una extracción para tonificar se llevan a cabo de la siguiente manera. Insertar la aguja en el nivel cielo y conseguir la llegada del ki. Luego, la aguja se inserta en tres pasos, desde el cielo al hombre y la tierra. Finalmente, la extracción de esta aguja se realizará en un solo paso con rapidez hasta el nivel cielo. La técnica dispersante por rápida inserción y lenta extracción se realiza de la siguiente manera. La aguja debe ser insertada rápidamente al nivel de profundidad deseado. Después de la llegada del ki, el ki deberá ser dirigido hacia afuera, pero la aguja será extraída en tres pasos desde la tierra hasta el nivel cielo. Quinto, tonificar y dispersar por manipulación de agujas sincronizada con la respiración del paciente. Esta técnica de manipulación alcanza el objetivo de tonificar o dispersar insertando y manipulando la aguja al ritmo de la respiración del paciente. Generalmente, se usa para tonificar cuando la aguja se inserta mientras el paciente exhala, consiguiendo la llegada del ki. Luego, levantar hacia afuera la aguja cuando el paciente inhala. Se usa para dispersar cuando la aguja se inserta en el momento de la inhalación y luego, tras la manipulación, la aguja se extrae a la vez que el paciente exhala. La aplicación de esta técnica depende de la coordinación entre médico y paciente, por lo cual es necesario explicársela al paciente y que éste sea capaz de mantener una respiración regular.
El médico debe colocar su mano en la aguja, concentrar su atención y coordinarse para que el efecto del tratamiento sea óptimo. Sexto, tonificar y dispersar de acuerdo con la teoría de nutrición y defensa del ki. Esta técnica la determina la diferente circulación y distribución del ki nutriente y defensivo. Lo que se demuestra a continuación es la técnica citada en el libro Medicina Elemental, escrito por Li Ting de la dinastía Ming. Su técnica tonificante. Conseguir la llegada del ki en el nivel de defensa superficial. Luego insertar la aguja despacio y poco profundamente. Conseguir la llegada del ki y luego usar la tonificación por manipulación siguiendo la dirección del meridiano. Cuando se usa esta técnica en el punto IG11 del meridiano del intestino grueso de la mano Yang Ming, si la punta de la aguja se regula para dirigir hacia el pecho y siguiendo la dirección del meridiano, se consigue tonificar en base a la teoría del ki defensivo y nutriente. Su técnica dispersante. Conseguir la llegada del ki hasta el nivel de profundidad del nutriente. La aguja se inserta con fuerza rápida y profundamente en el punto. Con la llegada del ki, aplicar la dispersión mediante la manipulación en contra de la dirección del meridiano. En el punto IG11 se usa esta técnica con la punta de la aguja orientada hacia la mano en contra de la dirección del meridiano. Esta técnica es dispersante en base a la teoría del ki defensivo y nutriente. Séptimo, técnica de tonificar y dispersar 9-6. Esta técnica es la combinación del número 9 y el 6 con la técnica de rotación o con la técnica de levantar y empujar y es aplicada en los tres niveles, cielo, hombre y tierra, para tonificar o dispersar. 6 tiene que ver con el yin y es usado para dispersar. 9 tiene que ver con el yang y se usa para tonificar. El método tonificante de esta técnica consiste en la llegada del ki debe obtenerse después de la inserción de la aguja. A continuación, usar la técnica tonificante por rotación o por elevación y empuje 9 veces. Este es el modo de hacer la técnica tonificante 9-6, aunque en función de la gravedad de la enfermedad, los giros o las elevaciones y empujes pueden ser 3, 9, 27, o 7 veces 7, 49, o 9 veces 9, 81.